¿Qué tal, amigos de Enfoca tu Ritmo? Pues estamos regresando a las andadas y seguimos promoviendo el uso de la bici en la ciudad. Así que pues en esta pequeña capsulita nos moveremos desde mi casa hacia el súper. Te contaré por qué me gusta andar en Fixer, cuáles han sido mis bicicletas en los últimos años aquí en Cancún, y yo te quiero recomendar que practiques el deporte que practiques, seas corredor, triatleta, corredor de montaña o lo que sea, andes siempre en la bicicleta. Así que acompáñame esta pequeña capsulita y espero que te guste. ¡Venga! Así es, así que acompáñenme a un pequeño paseo aquí desde la región 220, que es donde estoy viviendo actualmente, al centro de la ciudad, al Walmart. Y pues para que vean más o menos el tiempo de traslado, cómo se puede mover uno en la bicicleta. Y sirve que les voy contando un poquito cómo ha sido mi incursión o cómo fue mi incursión en las bicicletas fijas y toda su historia. Así que acompáñenme, venga, vámonos. Muy bien, así que vamos a poner los cronómetros en ceros, el odómetro. Ok, ya está en cero. Y pues ahora sí que dispongámonos a dar la vuelta. Vámonos a dar el rol aquí desde la 2.21 exactamente hasta el centro, para que vean cuánto vamos a hacer de tiempo. Y pues vámonos a dar. Como se dan cuenta, pues andar en bicicleta es súper cómodo, muy padre, y más en la ciudad que se puede uno mover. Ahorita voy a manejar de manera tranquila, sin acelerarme, para que vean que el tiempo que vamos a hacer desde aquí al centro es aceptable. Por lo regular manejo un poquito más rápido. Ajá. Y la ventaja de la bicicleta fixed o de piñón fijo es esta, por ejemplo, que podemos ir parándonos con calma. Y vamos sorteando todas las cosas de tráfico. Se puede andar en la ciudad tranquilamente entre 25 y 30 kilómetros por hora, que es lo que yo ando. Ahorita, por ejemplo, para que vean, ahorita venimos a 24 kilómetros por hora. ¿Ok? Y pues bueno, así ahorita vamos por la avenida Cabá, a la altura de Leona Vicario. Aquí tenemos enfrente a lo que es la bodega Aurrerá. Pues bueno, así le venimos dando. Y les voy a platicar un poquito en este recorrido. Posiblemente no les platique todo el recorrido, ¿verdad? Solamente las partes importantes. Y esperamos el alto tantito, la Leona Vicario. Y pues bueno, ya. Y listo. Vamos a seguir moviéndonos en esta bicicleta. Pues bueno, aprovechando, les cuento un poquito de lo que ha sido mi historia en cuanto a las bicis fixed, a las bicis de piñón fijo. Ahorita yo la traigo en piñón fijo. ¿Qué diferencia dirán? ¿Qué tiene el piñón fijo a una bici normal? Bueno, que en la bici de piñón fijo pues no dejas de pedalear nunca. Es una bici como si fuera spinning. No puedes dejar de pedalear, siempre estás pedaleando constantemente. Y prácticamente el freno lo haces con tus propias piernas. Ajá. Pero bueno, mi primera Fixed pues ya tiene un ratote, tiene cerca de 12 años que la adquirí. Fueron de las primeras Fixed aquí en Cancún. Me costó un montón de trabajo adquirirla. Era una Fixed Milano. Anduve con ella como 3 años, hasta que sin querer pues entraron a mi domicilio los amantes del ajeno en el centro, en la Supermanzana 26, y que me la roban. Ahí les dejo en pantalla más o menos cómo era mi primera Fixed. Bueno, ya de ahí pues mientras le juntábamos un poquito, me hice de una bicicleta Benotto, también una bicicleta Fixed, marca Benotto. Con ella estuve poquito, unos meses. Me la compró un amigo del Club Casablanca, Jordi, me acuerdo muy bien. Y me hice de
mi segunda Fixer. Se puede decir que, pues ya buena, una Specialized, una Langster, la cual les dejo también en pantalla. Y pues miren, esa me duró también bastante tiempo. Y esa pues la tuve que vender. Como ustedes saben, tuve algunos problemitas hace un año, año y medio. Algunos problemillas que ya se solucionaron. Y la tuvimos que vender. Tuvimos que vender bici y muchas cosas. Y pues bueno. Y después de eso, pues ya estuve viviendo un tiempo. Estuve un año fuera. Estuve en Morelos. Y ahí me logré hacer de una bici, pero una bici que es una bici para montaña, se puede decir. Es una bici de gravel. Y esa bici de gravel me la traje de Cuernavaca. Ajá. Aquí a Cancún. Y ya aquí en Cancún, pues estaba contento con ella. Pero yo extrañaba las bicis fixes. Así que se la vendí a un buen amigo, Jacob, un gran amigo también que le encanta el ciclismo. Y se armó la machaca. Se la vendí a él. Una excelente bici de gravel, que aquí les muestro en pantalla. Y pues salió la oportunidad de comprar la bici actual. También con una muy buena oferta en Mercado Libre. Y nos hicimos de esta Fixer. La verdad estoy muy contento con ella. Apenas tenemos muy poquito con ella. Tenemos menos de 15 días. Y ya le estamos dando con todo. Con todo. Así que es más o menos la historia de más o menos de mis bicis Fixed aquí en Cancún. He tenido muchísimas más, o sea, he tenido de montaña, he tenido de ruta, pero con las que más me he movido, que son con estas, que son las bicis fijas, pues esa es mi historia, ¿no? A todas las he disfrutado muchísimo, a todas. Y pues moverse en esto en la ciudad es de lo mejor. Así que les recomiendo que se hagan de su bici, sea la que sea. Yo veo yo varios amigos corredores que le dan a la bici. Ahí me he encontrado a Francisco Chan, a Cristi Holguín, a Rubén, a varios. A Robán también anda con su bici, gran campeón de aquí del sureste, anda con su bici. Y pues bueno, pues miren, ahorita en estos pequeños minutitos que llevamos de plática, ya llegamos a la López Portillo. O sea que ya vamos cerca de kilómetro y medio de que salimos. Y miren, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Si no, es una maravilla. Se mueve uno tranquilo. Aquí la movilidad en Cancún en cuanto a la bicicleta es buena. Yo digo que es buena. Ya hay varios sitios donde hay varias ciclovías donde se puede uno mover. Y pues así es como nos la rifamos casi casi al día a día. Tengo también un vehículo, tengo una motocicleta que es con la que trabajo y hago otras cosas que en la bici no se pueden hacer. Cuando llevo a mi hija a alguno de sus entrenamientos o alguna de sus cosas, aunque ella también ya es ciclista urbana, ella también anda con su bici todos los días. Ella se va con ella a la escuela y al entrenamiento. No sé dónde lo aprendió. Pero bueno, miren qué increíble. Aquí ya seguimos por la avenida Cabá. Ahorita vamos a hacer el tronque con las Caret para ir directamente a Walmart del centro. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer, alguna duda de cómo se puedan mover en la ciudad en bicicleta, pues solamente ahí coméntenmelo. Y pues ese es un pequeño vlog que tenía ganas de hacer. Dije, pues bueno, ahorita que nos vamos al súper a hacer un poco de despensa, sí ve que hacemos un videíto que hace mucho no hacía arriba de la bicicleta. Muchos me preguntan que si voy a seguir haciendo las cápsulas de todas de cada semana. Pues bueno, igual y vamos a empezar, ¿eh? Vamos a empezar con las noticias de la semana.
Y ahorita ya que poquito a poquito nos estamos adaptando a, pues nuevamente aquí al calor y a las cosas. Y pues bueno. Ok. Bueno, ahorita voy a cortar tantito el video antes de llegar aquí al Xcaret. Y ahorita un poquito antes de llegar a Walmart, ahí les continúo con la toma para que no se les haga el video muy largo. ¿Cómo ven? ¿Sale? Así que, bueno, venga, ahorita los veo. Regresamos. Pues ya estamos aquí en la avenida Xcaret. Llevamos bien poquito tiempo. Y pues, como les digo, la movilidad en la bici en Cancún es una chulada. Pueden moverse tranquilamente, no tienen ningún problema. Y no sé cómo ven. Vamos a pasarnos aquí del otro lado de la avenida. Y bien, aquí estamos llegando más o menos a la altura de lo que es tránsito. Para los que viven en Cancún saben perfectamente de qué les hablo, y para los que no, pues aquí ya prácticamente es el centro de la ciudad. Ok. ¿Cómo ven? ¿Qué tal se mueve uno en bicicleta? ¿Eh? Ahorita les voy a dar el tiempo total y la distancia de este pequeño tramito que hicimos para que vean. Si no, es una chulada. Ya prácticamente estamos a un par de minutos de llegar a Walmart. De hecho, el corte que hice fue muy corto. Bueno, promedio ahorita de la rodadita, en el clip del video estuve rodando entre 20 y 24 kilómetros por hora. Con la bici se puede filtrar perfectamente mientras los autos están detenidos. Esa es la gran ventaja de la bicicleta fija. Pues bueno, ¿qué les parece? Ya prácticamente estamos llegando a nuestro destino, que es aquí en Walmart del centro. Y estamos llegando. Listo, listo. Walmart. ¿Qué les ha parecido esta pequeña rutita que hemos hecho aquí en la ciudad de Cancún? Bueno, vamos a quitarnos esto tantito del pecho. Vamos a desencadenarlo. Ok, ahí está. Y bueno, aquí el odómetro me dice que fueron casi 4.80 kilómetros en 14 minutitos. Hicimos 14 minutitos. De tiempo. No sé qué les haya parecido. Pues bueno, esto es una pequeña cápsula, es una pequeña charla para que se animen a andar en la bicicleta. Y pues cualquier duda, cualquier cosa, aquí me la digan. Recuerden, regálenme un like en el video, si pueden suscríbanse aquí en el canal. Y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo. Nos vemos a la próxima y espero encontrarlos en la bicicleta un día de estos. ¡Vámonos!